Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Tribu. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues como vieron, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Encontré unas bolsas de accesorios, de ropa, de Barbies, de muñecas. Y bueno, pues ya encontré dos, tenían de todo, estaban muy variadas. Y bueno, llegué y ya las separé para hacer los videos más fácil. Entonces tengo una de ropa, una de muñequitos. Que por cierto, tengo esa otra bolsa ahí que también la traje. No tiene nada que ver con muñecas ni nada de eso, pero luego la vamos a estar abriendo también, lo que encontré. Esta otra es de accesorios y esta otra es de los muñecos que venían ahí en esas bolsas. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar. Y les adelanto que este intro seguramente lo estarán viendo en los diferentes videos. Así que estaré tratando de poner en la parte de arriba qué número de video es. Pero bueno, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy venimos con la sección de accesorios. Esos son los accesorios que venían en la bolsita, o bueno, en las bolsitas que encontré. Sorprendentemente, yo pensé que eran más accesorios, pero no, era como que más ropa y muñecas que accesorios, porque ya cuando los separé dije, wow, no son tantos. Pero bueno, vamos a verlos y vamos a ver exactamente cuáles vienen. Y lo primero que lo vieron en la bolsita y que yo también, y me dio muchísimo gusto, fue esto, que este viene siendo la carriola de para Tommy. Esta, si no me equivoco, es la de Happy Family. Me parece que la de Happy Family, donde viene el con Ryan. O no, Tommy, Ryan más bien. Sé que segura que es esa, pero esa está bien bonita. Y esta yo hace ya tiempo la había encontrado, pero la encontré de nuevo, o sea, todavía en la caja. Y no la quise abrir, así como que dije, ay, no quiero abrir el paquete. Entonces, bueno, pues ahora qué padre que la encontré así. Y pues ahora sí la puedo usar, porque la otra es que realmente no la quise. No quise abrirlo. Se veía bien bonita, así como que en su caja. Pero bueno, es esa. Y también venía esta, que esta desgraciadamente sí viene más maltratada. Esta me parece que es de una Barbie, no recuerdo el nombre del set, pero es de una Barbie y venía con la Kelly y con una carriola. Y la carriola era así como tipo como Moisés. Entonces bueno, era como tipo así. Y aquí, o sea, estaba como que el Moisés así. Pero bueno, le falta una de las llantas y le falta la parte de acá, así que triste. Triste, pero bueno, venía esa. Viene también esta, que viene siendo una cajita. Es así, y bueno, esta, pues supongo que es muy grande para Barbie, pero pues me sirve como de cofrecito para la casa de Barbie. No veo por qué no, para guardar cosas a lo mejor. Y esto, oh my goodness, vean eso. Por fin, por fin, por fin tengo en mis manos el Caboodles de Barbie, de Barbie Caboodles. Dice Barbie for Girls. No saben, años queriendo esta pieza y por fin la encontré. No tenía idea que venía ahí, pero me dio muchísimo gusto por fin encontrarla. Esta es una de las piezas de Barbie que más quería y que realmente se me hacía como que imposible encontrarla un día. Y vean, sucedió. Aquí está la Barbie que buró. Entonces está padrísimo. Viene una bolsita, así como una bolsita de mano. Sí. Realmente pueden meterle cosas. Viene este gatito, que no sé de qué será. Viene este, que esta no sé si será de Barbie o de Mycene, pero vean, es una como bolsita y trae una perrita chihuahua ahí adentro, vestida como de princesa. Viene un sombrero, está muy bonito. Viene un cepillo, cepillo para las Barbies, que en los 90s te venía un cepillo. No sé por qué dejaron de agregarlo, pero estaba bien padre. Y viene este otro cepillo en grande. Viene este, que es otra bolsita. Me trae como unos dijes aquí, una estrella, una mariposa y un corazón. Viene esto, que supongo que es de alguna del muñeca, de alguna Barbie. Porque este, vean, se le hace como el chongo y luego ya lo atas de aquí. Y pues obviamente ya tu Barbie va a tener el cabello así como que más largo. Viene también esta otra bolsita. Este es así. Este creo que es un de Mycene. Creo que este tipo me recuerdan las de Mycene. Pero vean, es así en azulito. Y trae unas, unas flores en amarillo. Son bonitas esas. Viene este, que es un cepillo de Bratz. Y viene este, que es un caballo de la marca de Brayer. Eso es un Brayer Horse. Eso nada que ver con Barbie, pero está precioso. Es como un pony. Un cepillito.
Y vean, estas botas están bien bonitas. De hecho, de estas creo que tengo unas similares, muy muy parecidas a estas, pero creo que las mías son como que más color plateado y estas son como de abajo, como de color como cafecito. Entonces creo que son diferentes a las que tengo, pero están bien bonitas también. Y estas abren y pues no batallas porque se abren de atrás. Entonces pues le entran como que con más facilidad a la muñeca. Vienen estos, que estos son como de los gemelos de Happy Family. De la sección donde, del set donde viene la enfermera. Como que la enfermera de los gemelos. A ver. Viene una libretita. Sí. Esto podría a lo mejor ir con el mismo set de esta. Que vean, son como que muy similares los diseños. La mariposa, los corazones, los colores. Y esta. Vean, esta es así como para las muñecas también. Está padre. Que tiré. Ah, unos lentes. Vean, unos lentes en rosa. Y un patito. Ese es el patito de Happy Family. Viene este. Este creo que no viene el stand, pero si no me equivoco, este podría ser el micrófono de Elvis. Y no sé si ya les mostré ese video o no, pero me salió o encontré el muñeco de Elvis y este podría ser su micrófono. Sí, creo que es el micrófono de Elvis. ¡Qué padre! Viene esta, que es una medalla así como de las Olimpiadas. Una coronita. La bañera para el bebé de Happy Family. Un cepillo de Bratz. Otro cepillo de Bratz. Ya, vienen varios cepillos de esos. Viene este, que este también es como para las muñecas. Vean, es así como para arreglarse el cabello y así. Una liga. Estos zapatos me parece que sí los tengo. Vean, son como unas sandalias de plataforma. Están padrísimas. Estas me encantan, ese tipo de zapatos para Barbie. Y creo que tengo estas, no estoy segura, pero están bien bonitas, me encantan. Vean, estoy viendo que vienen estos. Son unos zapatos súper altos. Vean la plataforma de estos. Estos me parece que los tengo en negros y en rojos. Entonces qué padre que ahora los tenga en este color. Porque también este tipo de zapatos me encantan para los Barbies. Están padrísimos. Y vienen estos. Que estos me parece que son zapatos de Mitch, si no me equivoco. Vean, son así. Como de plataforma. De tipo sandalias. Como wedges. Unas sandalias para Ken. Vean eso, qué padres están. These are so cool. Vienen unos tenis. Esos están bien bonitos también, vean. Son como unos zapatitos como loafers. Son cafés y luego tienen la parte de abajo en blanco. Muy bonitos. Y estos otros son como tipo botitas. Botas cortas. Pero vean qué bonitas están también. Son cafés y traen como si fuera un... como una hebilla acá. Y luego la parte de abajo pues es así. Un café y pues súper alto. Están bien bonitas estas. Un cepillito. Otro cepillo. Es diferente a este. Vean. Es muy parecido al color, pero ese es más oscuro, si alcanzan a ver. O sea, qué padre que me salieron los dos. De este me salió el vestido y qué padre que también me salió la bolsita, vean. ¡Qué padrísimo! De ese sí recuerdo que me salió en una de las bolsitas. No sé si ya les mostré ese video o no, pero les adelanto que me salió el vestidito que va con ese. Y vean qué bonito este. Oh my gosh, este collar está precioso. Vean, este es como un collarcito y luego tiene aquí como para poner como un corazoncito y puros brillitos. Este está bien bonito. Este collar nunca lo había visto, este collar de Barbie, y se me hace precioso. Oh my goodness, este me encantó. Viene una piochita.
Eso es en mis tiempos. En los 90 se les llamaban piojitos. Son como unos brochecitos, pero súper chiquitos, vean. Una, no sé qué es esto. Iba a decir un botecito, pero no, no tiene nada por ningún lado. No sé. Esta me parece que podría ser de Mycene o de Bratz, porque está como muy grande para ser de Barbie esto. Unos zapatos en verde, verde fluorescente. Muy lindos. Un peine. Esto, que es como un patito. Es la tapa de algo, supongo, porque vean, es nada más así. Esta, que es una corona pequeñita. Esto, que la sería de algo. Una liga. Y voy a mover esto un poquito acá, porque veo que vienen aquí unas cositas. Y creo que esto es de Bratz, si no me equivoco, podría ser. O a lo mejor de Mycene. No estoy segura. Pero vean, vienen unos lentes. Padrísimos. Viene este que es como, como una esponjita, así como powder. Como para el polvo. Este. A ver, este cómo abre. Ah, vean, ese supone que es un maquillaje. Trae la brochita ahí adentro, eso sí. En forma de mariposa. Viene un teléfono. Miren qué padre el teléfono. Trae la agarradera acá atrás. Y pues es un teléfono. Eso se llamaban los razors en esa, en aquella época. Viene un labial. Y todavía viene con su tapita. Qué padre, porque yo tengo uno, pero no trae la tapa. Y este, vean, sí viene con su tapa. Es un labial. Muy grande, pero funciona. Vienen unos aretes. Vean qué bonitos están estos. Son así y vienen con el collar. Este set está muy bonito. Y luego viene esta que es como un brochecito nada más. Así. Esa es. Eso fue lo que salió en esta ocasión. Eso ya fue todo. Me encantó el set este, de este que les acabo de mostrar. Me encantó esto. Obviamente mi favorito es este 100%, porque les digo que hace mucho andaba atrás esto. Pero de lo que no andaba atrás buscando, así que yo diga algo que me gustó nada más por ser, haber salido aquí, definitivamente ese collar es mi favorito. Me encantó ese collar, no saben. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.